Saludos, estamos en directo a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre el lupus, una condición autoinmune que afecta muchas partes del cuerpo y para ello me acompaña la reumatóloga, la doctora Karina Vida. ¿Cómo se encuentra, doctora? Hola, buenas tardes, Mayra. Un gusto aquí acompañarte y poder colaborar contigo en este programa. Pues, todo bien. ¿Cuán prevalente es el lupus en nuestra población hispana? Pues mira, el lupus es mucho más prevalente en la población hispana comparado, ¿verdad?, con otras poblaciones. En Puerto Rico, principalmente, hay algunos estudios que han llegado a ciertas cifras, ¿verdad? No hay unas estadísticas tan exactas, te podría decir. Pero en Puerto Rico hay aproximadamente 160 pacientes por cada 100.000 en la población, ¿verdad? Y eso es una incidencia que se cree que va a ir aumentando o que está aumentando a través del tiempo. A veces se cree que por factores ambientales, ¿verdad? U otros factores. Pero sí ya se sabe, ¿verdad? Que es una cuestión genética. Nosotros como hispanos tenemos una mayor predisposición de padecer este tipo de condiciones autoinmunes, entre ellas principalmente el lupus, ¿verdad? Que es una condición, ¿verdad?, tan a veces incapacitante en algunos de nuestros pacientes. ¿Desde qué edad, doctora, se comienza a manifestar? Pues mira, principalmente, debo decir que también es una condición que afecta principalmente a mujeres. Y entonces, más o menos a eso de los 25 o 35 años, en edad fértil, en la mujer es que principalmente vemos alta incidencia de esta condición, Mayra. ¿Y pues habrán algún factor hormonal de cambio de vida que pueda un poco...? Hay alguna información, ¿verdad?, que puede sugerir que eso de que afecta más a la mujer se debe a ciertos factores hormonales. No hay nada concluso, te diría, no hay nada concreto, pero sí se cree, y en el pasado se asociaba niveles de estrógeno o problemas de deficiencias hormonales en algunas pacientes, de nuestras pacientes, con eso podría explicar un poquito la incidencia que sea más alta en las féminas. ¿Y cómo se manifiesta? Porque es bastante típico, ¿verdad?, las marcas en la cara, en la piel, pero ¿de qué otra manera se manifiesta el lupus? Pues mira, el lupus podemos comenzar definiendo, ¿verdad?, es una enfermedad autoinmune, como tú muy bien indicaste al principio de la entrevista, es crónica, o sea que la paciente va a vivir con esta condición, y es multisistémica, ¿verdad? Puede tocar y afectar diferentes órganos en nuestro cuerpo. Entonces puede ir desde una manifestación bien leve, ya sea piel, articulaciones, cuando el paciente le da su artritis, pero también puede ser una condición que afecte órganos internos tales como corazón, pulmón, riñón, en el peor de los casos, ¿verdad? Así que hay que estar bien pendiente de todas estas manifestaciones, porque aunque hay unas manifestaciones mucho más leves, que el paciente a lo mejor no se ve tan afectado y es algo con que puede bregar en su día a día, ¿verdad? Hay otros pacientes donde requieren hospitalizaciones por envolvimiento serio a órganos internos. Y siendo, ¿verdad?, ese panorama un poco complicado, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se logra definir que es en efecto lupus? Pues mira, yo creo que si nos remontamos a lo mejor un poquito al tiempo de nuestros abuelitos, no teníamos estas herramientas que tenemos hoy día, no teníamos los recursos para poder llegar a un diagnóstico certero o temprano para evitar las complicaciones y las comorbilidades. Hoy día, gracias a Dios, ¿verdad?, y gracias a la ciencia, contamos con muchas herramientas para, ya sea laboratorios, ya sea radiografías, estudios de imágenes, en estudios genéticos, que nos pueden ayudar en ese diagnóstico temprano de esta condición. Como te menciono antes, no conocíamos mucho de cómo vamos a llegar a un diagnóstico temprano, simplemente teníamos una clínica, así que la clínica es lo principal, el historial nos va a ayudar. La clínica del paciente, su presentación, sus manifestaciones, sus envolvimientos en los diferentes órganos es vital, ¿verdad?, para nosotros poder llegar a un análisis si el paciente está padeciendo de esta enfermedad.
Pero definitivamente en el área de la reumatología, pues no, hoy día contamos con muchas pruebas diagnósticas que nos sirven como marcadores, ya sea de inflamación, marcadores que son bien específicos de la enfermedad y nos pueden no tan solo ayudar al diagnóstico, sino ayudarnos a evaluar cómo es la respuesta de los diferentes tratamientos que damos en nuestros pacientes. Hay un área, ¿verdad?, bien amplia en investigación donde todavía se siguen desarrollando o quisiéramos identificar aquellas moléculas, aquellos laboratorios, aquellos mecanismos para poder ayudarnos tanto en el diagnóstico y en los tratamientos. Así que hoy día, gracias al Señor, ¿verdad?, y siguen surgiendo, contamos con muy buenas herramientas diagnósticas, pero creo que en este campo de lupus, que es una enfermedad que hasta cierto punto se desconoce todavía de ella, pues van a seguir surgiendo nuevas ideas y ¿verdad?, y nuevos mecanismos para poder ayudarnos en el diagnóstico de la enfermedad. Y siendo una condición, ¿verdad?, multisistémica, me imagino que pasará mucho tiempo en lo que el paciente y sus médicos dan con la condición. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que pudiesen indicar que se trata de lupus? Pues mira, un paciente podría comenzar simplemente con síntomas constitucionales, pérdida de peso, cansancio, malestar general. Una vez comienzan a dolerle las coyunturas, ulceritas o ¿verdad?, las úlceras en la boca o en las mucosas. Pueden ser desde síntomas bien poco específicos, que a veces el paciente podría estar, tal vez yo por estimar, decir un tiempo, pues 6 meses hasta, yo he recibido pacientes, podríamos decir y estimar que hasta 4 o 5 años pacientes podrían estar sin un diagnóstico específico de lupus, cuando es de eso de lo que están padeciendo. Hay pacientes que de momento llegan a la clínica con todas las manifestaciones y es bien clásico, así que es bien fácil el diagnóstico tanto para médicos primarios como para nosotros especialistas. Pero hay algunos casos de pacientes que van como acumulando, ¿verdad? O a través del tiempo llenando esos criterios diagnósticos. Y entonces a lo mejor en un momento se le afectó la piel, pasaron 6 meses y después vino la manifestación musculoesqueletal de artritis. Y esas pacientes es un poco más difícil porque van a través del tiempo, no es todo tan sencillo, ¿verdad? A veces hay unos laboratorios que te pueden salir negativos de entrada y los repites a los 2 o 3 meses y te salen positivos, ¿verdad? Así que pues yo te diría que un tiempo de 6 a 1 año tal vez una paciente, siempre y cuando haya un acceso a sistema de salud adecuado, que los pacientes busquen ayuda, porque a veces el paciente se queda en la casa o escucha lo que pueda decir el vecino y no van a sus médicos primarios, no van a los especialistas. Así que bien importante ese referido temprano a nosotros como reumatólogos para poder llegar a hacer ese diagnóstico y no tardarnos ese tiempo, que en ocasiones es bien triste y lamentable, porque si pasan mucho tiempo y hay un órgano que se ha visto afectado, pues puede tornarse un daño irreversible y ahí vamos a estar un poco limitados en ayudar a ese paciente. Pues esa era mi próxima pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles pudiesen ser los riesgos de no detectar, ¿verdad?, a tiempo la condición? Y ya usted ha manifestado, ¿verdad?, ¿cuáles podrían ser las peores consecuencias, doctora, las más dramáticas? ¿Cuáles? Perdóname que no te escuché. Consecuencias más dramáticas de no llegar a tiempo, ¿verdad?, al especialista y quizás pues que se confunda a nivel médico primario la condición. Claro. Bueno, yo te diría que lupus, si ocurre una manifestación severa y no se trata a tiempo, la paciente podría presentar con efusiones pleurales, inflamación en los órganos internos, ya sea pulmón. A veces es bien clásico que el paciente pueda tener inflamación alrededor de la capa que recubre el corazón, que se le llama el pericardio, que presenten con esas efusiones pericárdicas. Obviamente el paciente va a tener un daño o un problema cardiorrespiratorio, podría tenerlo, hemorragias alveolares, por decir otras condiciones poco más severas. Otra situación triste sería cuando el paciente ya ha ocurrido un daño que pueda ser irreversible y se le afecta el riñón. Un paciente se podría ir en fallo renal, ¿verdad? Y así sucesivamente, depende del órgano que esté afectado, pues va a ser la manifestación. Pero
esa es la importancia, como bien estamos discutiendo, Mayra, de coger esta condición a tiempo, hacer un diagnóstico temprano para evitar a largo plazo estas complicaciones que a veces pueden ser fatales para un paciente. Y por supuesto, para iniciar el tratamiento a tiempo. Y en ese sentido, pues, tenemos una multiplicidad de posibilidades, ¿verdad? Hablemos un poco de cómo ustedes tratan al paciente. Pues mira, lo primero, como bien ya hablamos, ayudarnos a un diagnóstico temprano. Una vez tengamos el diagnóstico, por lo menos en mi práctica, ¿verdad? Que yo, gracias a Dios, tengo la dicha de atender bastante pacientes de lupus. Es una de las condiciones que más me gusta tratar. Yo soy bastante agresiva en el tratamiento. No espero... ¿verdad? Que se nos vaya a descompensar el paciente, así que lo cogemos a tiempo, lo tratamos adecuadamente. Antes usábamos mucha prednisona o mucha cortisona, que era un tratamiento que, pues, ayudaba rápidamente al paciente, pero no necesariamente a largo plazo le traía, pues, buenos resultados porque traía otras consecuencias. Hoy día, pues, tenemos múltiples terapias que se han demostrado que son efectivas. ¿Verdad? No tan solo en controlar los síntomas del paciente, en ayudarlos con su dolor, en ayudarlos en prevenir daño renal, sino en tratar, ¿verdad?, como tal, la raíz del problema, esa producción de los anticuerpos que se crean en esta condición, bajar en la cadena inflamatoria. O sea, estamos llevando terapias específicas donde sabemos ya que se encuentra la patogénesis, ¿verdad?, o el mecanismo de esta enfermedad, cómo está actuando en nuestro sistema inmunológico. Así que en mi práctica y la práctica de muchos de los reumatólogos es que tratamos esta condición bastante rápida y utilizando medicamentos, múltiples terapias para evitar esas posibles complicaciones. Yo creo que hoy día debe entrar un poquito en desuso, ¿verdad? Por lo menos esa es mi opinión. Lo que teníamos antes, que era, pues dábamos mucha cortisona y entonces traíamos y añadíamos más problemas al paciente. Y digo, no quiero que se me malentienda. A veces la cortisona, el uso de la prednisona, como le llamamos, en pacientes para bajar la inflamación, es muy importante. Y si hay envolvimiento a órganos internos, es uno de los principales tratamientos. Pero adicional a esto, tenemos otra, ¿verdad? Todas las opciones terapéuticas que existen hoy día, tenemos otras opciones que no traen o no llevan demasiados eventos adversos a nuestros pacientes. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la cortisona, por ejemplo, podría promover más osteoporosis, podría subir la presión, podría subir el azúcar, podría subir los niveles de presión arterial. Y aunque es un tratamiento que de entrada sí vamos a utilizar o podemos recomendar, como te digo, hoy día existen terapias que podríamos evitar esos eventos o esos efectos secundarios ocasionados por los mismos medicamentos que se les proveen a los pacientes. Así que todas esas son comorbilidades o cosas asociadas a los tratamientos de la paciente. Claro, y hay que ver también cómo reacciona esa paciente, ¿verdad? Pero claro. También le quería preguntar si esos tratamientos son de por vida, doctora. Pues mira, decirte que el lupus no es una condición crónica te estaría mintiendo. El lupus, igual que muchas enfermedades autoinmunes, son crónicas. Es una condición que el paciente va a padecer, ¿verdad?, a través de su vida. Puede entrar en un estado de remisión y a eso es lo que nosotros queremos llevar al paciente, ¿verdad? Nosotros queremos llevar al paciente a un estado de remisión que no es otra cosa que está libre de síntomas o que está lo más controlado posible. A lo mejor no le podemos decir al paciente, te curamos del lupus, porque en realidad no hay una cura per se para el lupus, pero sí hay muy buenos medicamentos que le regresan la calidad de vida al paciente y que a veces la actividad de la enfermedad disminuye hasta cierto punto, que es lo que nosotros los reumatólogos y otros especialistas llamamos un estado de remisión, donde el paciente está tan y tan estable que inclusive a veces podría estar sin medicamentos, pero eso únicamente si el paciente está súper, súper controlado. Y con esa remisión, pues la calidad de vida me imagino que será increíble y podrá claro, ser prácticamente todo. Claro. Le pregunto, doctora, ¿hay alguna otra contraindicación, como por ejemplo el tener que evitar, digamos, la exposición excesiva al sol, en cambios en dieta? ¿Cuáles son las otras posibles contraindicaciones? Pues mira, aquí pues no hay una
como una fórmula mágica que yo le pueda decir a los pacientes. Yo creo que el sol, sí, ya como tú bien dices, se ha identificado que puede ser una de las de los factores precipitantes, ¿verdad?, en activar o en exacerbar esta condición, los rayos ultravioletas. Así que siempre le pedimos al paciente que por favor evite el contacto o la exposición excesiva al sol, porque sabemos que los puede activar. Pero hay otras cosas que, ¿verdad?, debemos llevar, una dieta saludable, yo te diría que algo balanceado. No hay en su totalidad, por lo menos que yo sepa, ¿verdad?, que se haya probado científicamente alguna dieta en particular, o sea, alguna recomendación que yo les pueda dar específica, algún suplemento. Realmente es llevar una vida saludable, comer lo más balanceado posible, evitar el sol, hacer ejercicio siempre y cuando la condición, ¿verdad?, de la inflamación del paciente lo permita. Debemos promover, controlar otras condiciones que el paciente puede tener y tratar de llevar como un tratamiento multidisciplinario con otros especialistas para tener controlada la presión, el azúcar, un buen control de peso, ¿verdad?, para que el paciente tampoco se le añadan otras comorbilidades a su condición. Pero básicamente es llevar una dieta balanceada, hacer ejercicios y ¿verdad?, evitar el sol principalmente, como tú bien reconoces. Cuando menciona, doctora, esas otras condiciones, ¿es que usualmente ese paciente de lupus presenta esas otras comorbilidades o no? El paciente de lupus puede traer consigo otras enfermedades autoinmunes. Se sabe ya que un paciente que lleve una enfermedad autoinmune puede estar predispuesto a tener una segunda y así sucesivamente. Pero la misma condición puede llevarnos, por ejemplo, una paciente con fallo renal también te puede presentar alta presión. Y en ese caso, pues, es otra situación que hay que manejar, ¿verdad? Y probablemente otros medicamentos a utilizarse. Paciente que utilice ciertos medicamentos, tal vez la cortisona y demás, le puede subir el colesterol. So, entonces, es otra comorbilidad que se añade y que también nosotros debemos mantener controlada. Y así sucesivamente. Así que no tan solo por la inflamación que promueve la misma enfermedad per se, sino también por los tratamientos que se podrían utilizar, pues puede haber una combinación de estas comorbilidades que van a hacer que el paciente pues todavía se sienta peor. Por eso la importancia de tenerlas a todas esas manifestaciones y todas esas comorbilidades bien controladas. Usted mencionaba al principio que afecta pues en mayor cantidad o mayor proporción a la mujer. Pregunto si los tratamientos y la propia condición podrían afectar en algún momento la fertilidad, la posibilidad de procrear de esa mujer. Pues sí, mira, yo he tenido pacientes de lupus que han tenido su embarazo normal. Yo no recomiendo a pacientes que están activamente, o sea, pacientes que están bien severamente activas con su enfermedad, a que, ¿verdad?, tengan un embarazo sin planificar, ¿verdad? Porque entonces ya se sabe que dentro del embarazo algunas pacientes pueden empeorar, pero no es imposible, ¿verdad? Hay pacientes que han tenido su bebé y todo va bien. Se pueden complicar a cierta, ¿verdad? Hay pacientes que se complican en el embarazo, durante el embarazo o después del embarazo. Así que se ha visto que tanto el lupus no tan solo puede tener un afectar la fertilidad de las pacientes, sino que también pueden complicarse en el embarazo. Hay tratamientos que se utilizan y tratamientos que utilizábamos en el pasado que ya se sabe que pueden dar falla ovárica y que pueden entonces causar infertilidad en algunas de nuestros pacientes. Uno tiene que poner en una balanza, ¿verdad? Si el paciente está severamente afectado del riñón, hay tratamientos que lamentablemente se tienen que usar para salvar a ese paciente, salvar el riñón del paciente, pero obviamente hay otros eventos adversos. Por ejemplo, si quiero dar un ejemplo específico, la ciclofosfamida podría asociarse con falla ovárica, ¿verdad? Y entonces causando infertilidad a nuestros pacientes. Pero sí, el lupus es una enfermedad multisistémica que puede, tú sabes, tocar todos los órganos y causar ese estado de inflamación y afectarse. Usted habló también más temprano, ¿verdad?, que usualmente la manifestación típica es después de los 25, las mujeres, etcétera. Pregunto si pudiera pasar
un periodo más largo y manifestarse ya entrado en el cambio de vida o ya picando para la tercera edad? Pues mira, eso no te puedo decir a nivel de estudio, porque no tengo la data para decirte como tal, pero yo te puedo decir que en la práctica yo la incidencia de lupus aumenta mientras más edad fértil, más joven la paciente, va a estar más aumentada. Pero tenemos pacientes que desarrollan lupus a cualquier edad. Y yo tengo pacientes de 50, 60 años que también se les diagnostica lupus. En menos frecuencia que a las más jóvenes, pero sí ocurre un diagnóstico y a veces ocurre con ese cambio de vida, con esa cuando ya están llegando cercano a la menopausia. ¿Verdad? Yo creo que se van a necesitar más estudios tal vez para definir por qué en estos cambios hormonales surgen estas manifestaciones o se exacerban estas condiciones. Pero definitivamente yo tengo pacientes en la práctica que pueden ser mayores y están en esa edad, en ese proceso posmenopáusico o perimenopáusico, que entonces desarrollan en ese momento el lupus. Y en su práctica clínica, doctora, ¿hay posiblemente algún tipo de variación en la forma en que el lupus se manifiesta en los puertorriqueños frente a otras poblaciones? Yo sé que usted habló, ¿verdad?, de que es más frecuente en los hispanos, pero como en Puerto Rico, ¿verdad?, usualmente hay pues otros factores, como por ejemplo que somos isla, ¿verdad? Y entonces... Claro. Y obviamente estamos en el trópico, estamos bien expuestos al sol. Podría ser que ese sea uno de los principales, ¿verdad?, factores, pero ya se sabe que nosotros, por alguna razón, pues, y a veces podemos ir a la genética, ya hay estudios y siguen estudiando, tratando de, ¿verdad?, de identificar qué nosotros como puertorriqueños tenemos, qué parte, qué genes, qué es lo que nos predispone a tener mayor incidencia. Básicamente eso, no tengo la data, ¿verdad?, exacta para poderte contestar esta pregunta, pero yo creo que el hecho de que estamos en el trópico y nos exponemos todos los días al sol puede ser una razón, ¿ok? Y ya nada más que por ser hispanos tenemos esa incidencia aumentada también. Sobre los tratamientos, doctora, yo sé que algunos pudiesen ser costosos. ¿Hay acceso a través de, ¿verdad?, los planes médicos? ¿Se acepta con facilidad el poder cubrir estos tratamientos? Pues mira, igual que te comenté que han surgido y que seguirán surgiendo nuevos tratamientos para tratar esta condición, buenísimos. Ay, lamentablemente no son muy accesibles, o sea, son accesibles en algunos pacientes, pero todavía tenemos, yo diría que un gran grupo de pacientes que no tienen el acceso a estos medicamentos, obviamente por lo costosos que pueden ser. Hay aseguradoras que, ¿verdad?, nos dan apoyo en esta parte, el gobierno también hace su parte, pero son medicamentos que a veces pueden costarle miles de dólares a los pacientes o que el deducible que tienen que ellos pagar por su cobertura es demasiado alto. Y pues en ese momento nos vemos un poco limitados para proveerle lo que queremos darle a nuestros pacientes, lo que entendemos que toca darle a nuestros pacientes. Hay cosas que pues se salen de nuestro control, pero idealmente uno hace lo que puede para que el paciente pueda beneficiarse. Por ejemplo, Mayra, yo en mi caso, yo practico mucha, estoy bien involucrada en investigación clínica, ¿verdad? Tengo la dicha de pertenecer a un centro de investigación clínica privado aquí en la isla. Y hay muchos pacientes que se han beneficiado de estos programas porque esa farmacéutica está auspiciando y provee todos los medicamentos y de manera gratuita, o sea que no tenemos nada que ver con las aseguradoras. Y uno trata de buscarle al paciente la manera de cómo llevarle ese medicamento, sea por su aseguradora, sea por fundaciones, sea por un estudio de investigación. Lo importante es que hoy día me parece que ningún paciente con lupus se le debería privar de tratamiento. Qué bueno que lo menciona, pero ya que también habla de los estudios, si nos pudiera decir, ¿verdad?, ¿cuál es el ángulo quizás de alguno de esos estudios? Pues mira, yo creo que los tratamientos para el lupus se están dirigiendo cada vez más a ser más específicos, más específico, tratando de evitar efectos secundarios, ¿verdad? Y esos tratamientos que surgen están inhibiendo específicamente ciertas moléculas, ciertos receptores,
o inhiben, ¿verdad?, ciertas sustancias que ya sabemos que en el lupus o pueden estar muy elevadas o pueden estar muy deficientes. En algunos estudios, pues, brindamos al paciente lo que está deficiente para tratar de arreglar un poco ese problema inmunológico que ocurre en el lupus. Y en otros estudios inhibimos ciertas sustancias que ya sabemos y se han identificado que hacen daño. Así que siguen surgiendo nuevas terapias. Hay algunos biológicos que se utilizan. Hay unas que se conocen como moléculas pequeñas, que son los famosos JAK inhibitors que se están utilizando ahora mismo. Y así sucesivamente. Pero entonces van específicamente a esa sustancia donde ya se sabe que el lupus, ¿verdad?, que la enfermedad de lupus juega un rol importante. O tratamos de inhibir algunas o tratamos de promover la secreción de otras para ayudar al paciente a que la actividad del lupus disminuya y, por tanto, controlando los síntomas. Y, doctora, ¿hay oportunidad de que algún paciente pueda participar en algunos de estos estudios? Claro, por supuesto. Bueno, podrían contactar al centro donde nosotros, donde yo participo, que es el GCM Medical Group. Estamos ubicados en Atorrey. Si tú me permites, puedo dar el numerito por si alguna paciente se puede beneficiar. Es el 787-936-2100. Lo voy a repetir, 787-936-2100. Ahí es cuestión de llamar, orientarse. Obviamente no todo paciente de lupus cualifica para estos protocolos, pero se le puede hacer una evaluación y, en todo caso, de no participar, mire, siempre le vamos a brindar una ayuda, siempre le vamos a ayudar con su diagnóstico y el tratamiento. Lo que queremos es evitar que pacientes de lupus estén por ahí, pues, exacerbados y padeciendo de esta condición que no hay por qué hoy día, pues, no tratar. Claro que sí, siempre pueden surgir otros estudios a los que quizás pueda cualificar. Claro, claro. Así que sí, se pueden comunicar ahí. Estamos también aquí a la orden en mi práctica, que siempre el volumen es demasiado y no aceptamos paciente nuevo, pero eso, siempre estamos aceptando pacientes, y siempre y cuando podamos brindar la mano, ¿verdad?, a esta población, lo vamos a hacer. Pues muchísimas gracias, doctora, por la información y además por el entusiasmo que se nota, de verdad, que está sumamente interesado en sus pacientes y en esta condición. Que quería señalarle, hace muchos años atrás se confundía el lupus con una especie de cáncer. Me parece que hemos superado eso un poco, pero todavía hay mucho. Qué bueno que lo dijiste, Mayra, porque de verdad que lo primero que yo hago cuando entra un paciente por la puerta y le tengo que dar la noticia que le diagnostiqué lupus es, mire, vamos a comenzar diciéndole que el lupus no es ni cáncer en la sangre ni cáncer en los huesos, porque hay mucha falta de información o poca educación al respecto. Así que lupus no es cáncer, lupus es una enfermedad multisistémica que sí puede ir desde leve hasta severo, pero que hoy día tenemos muchos tratamientos y nos podemos ayudar con ellos para controlar al paciente y ese paciente poder llevar una calidad de vida ¿verdad? Digna y llevar a cabo todas sus actividades como cualquier otra persona. Pues muchísimas gracias, doctora. Creo que terminamos ahí con la nota justa y adecuada para romper ese mito ya de una vez y por todas. Muchísimas gracias, doctora. Siempre. Sí. Gracias, Mayra. Un placer. Cuídense. Bueno, y gracias al público de la revista de Medicina y Salud Pública. Le pedimos que compartan la información para también terminar con estos mitos y poder darle una mejor calidad de vida a los pacientes con lupus. Así que si conoce a alguien que le pueda interesar esta información, la puede compartir y nos puede seguir en todas las plataformas bajo @revistaMSP. Muy buenas noches.